en medio de un acto de intolerancia por la disputa de un lote, fue asesinado a balas en la invasión Singapur de Valledupar, Gustavo Adolfo Orozco, de 32 años. En el ataque, un joven de 19 años resultó herido. Por la disputa de un lote, un hombre fue asesinado este jueves en horas de la mañana a bala por sujetos, quienes también hirieron a otro joven de nacionalidad venezolana. La víctima fatal fue identificada como Gustavo Adolfo Orozco, de 32 años, quien fue llevado de urgencias hasta el Hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, a donde llegó sin signos vitales, debido a que recibió dos disparos en la parte intercostal derecha. En esta misma riña resultó herido de un disparo en el brazo derecho Eliezer Bazán, de 19 años, quien trató de evitar la discusión con los presuntos asesinos de Gustavo Adolfo Orozco, quien tenía una pequeña tienda en el sector de la invasión Singapur de Valledupar. De acuerdo a la información entregada por algunos vecinos del sector donde se registraron los hechos, los presuntos responsables del homicidio huyeron del lugar sin dejar rastro. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, S.A.S.